Ahí están los resultados. Voy a desaparecer momentáneamente, señoras y señores. ¿Sí? Vamos a desaparecer. ¿Se me fue la cámara? Aquí está. Así están las. Así fueron los resultados de la eliminatoria. Bolivia 2, Bolivia 2, Ecuador 3. Argentina, Paraguay 1 a 1. Colombia, Uruguay 0-3 le ganó Uruguay. ¿Sí? El partido de Colombia y Uruguay lo vi completo. Y lo que le hizo Ecuador a Colombia, perdón, lo que hizo Ecuador a Uruguay, Uruguay solo hace Colombia. Igualito. Solo esperar, esperar y esperar. Y por contraataque. Y qué importante es para Uruguay Cavani. Por lo menos en la tercera fecha lo consideraron. Imagínense si hubiese estado en la segunda fecha. Cavani es cosa seria. ¿Sí o no? Cavani es cosa seria. Y solamente ese jugador le permite a Uruguay tener más posesión de balón, tener aguantar marcas, todo. Entonces, ese jugador prácticamente le cambió la cara. ¿Sí? Le cambió la cara a Uruguay. Chile-Perú 2-0. Le ganó Chile a Perú. Y Brasil con un gol también le gana a Venezuela. Y las posiciones están así. Brasil 9 puntos más 7. Argentina 7 puntos más 2. Tercero Ecuador. ¿Sí? 6 puntos más 2. Cuarto Uruguay. 6 puntos más 2. Quinto Paraguay. 5 puntos más 1. Chile. 4 puntos más 1. Colombia. 4 puntos y 0. Y por supuesto, Perú, 1 punto menos 4. Bolivia, 0 puntos más menos 7. Y Venezuela, 0 puntos y menos 5. No ordenado por nombre, pero en este caso Bolivia es el último, porque tiene menos 7. Y Venezuela es penúltimo. Así está la situación. Algo pasó con el ordenamiento, porque acuérdense que esta información la hace Momentos Deportivos S. Y la próxima fecha, ¿sí? Es el martes. Todos los partidos son el día martes y juegan en simultáneo. Ecuador-Colombia, martes 17, 16 horas. A la misma hora, Venezuela-Chile, 16 horas. Van a ver horarios unificados para estos dos partidos. Y por supuesto, Paraguay-Bolivia, ¿sí? Martes 17, 18 horas. Y Uruguay-Brasil, este partido, ojo, este partido es muy importante porque donde empatan, Uruguay sigue vivo. Brasil sigue comandando. Y a las 19 horas 30, Perú-Argentina. Perú-Argentina, el martes. 19 horas 30.